Hello, Juliore, how are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Tuesday, the 4th of August, and is it a windy day? Is it a sunny day? Cloudy? No. It's sunny, hot, and windy. Sí que hay viento, eh? Okay, so pay attention now. Hasta hoy, las páginas 62 and 63 from the activity book lista. Mira tus correcciones, porque te mandamos las correcciones de la holiday homework, ¿sí? De la tarea de las vacaciones, ¿ok? So pay attention now. Yes, hecho hasta ahí, tarea 66, 62 and 63, ¿ok? Well, so pay attention now. I want you to pay attention and look at the board. Yes, look at the board. Blah, 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 blah. So we are going to watch something, to see something on the board. Yes, and desde casa vos tenés que dictarme todos los animalitos que podés ver, ¿está? Todos los animalitos que ves. Yes, all the animals you can see here. Is it clear? Good, good, good. Miramos los animalitos. Yes. Okay. Good, good, good. Today is Monday, Tuesday, Wednesday. Yes, all right. It's Tuesday. Bye-bye. Bye-bye, July. Hello. Bye-bye, July. Hello, August. Okay? So, dictame los animales. Voy a escribirlos aquí. Okay? So, what animals can you see? What's this? It's a cat. A cat. What's this? It's a dog, a dog, a cat, a dog. Bam. Wow, what's this? It's a bird, a bird. What's this? It's a fish. Yes, okay. We have a dog, a big dog, a small dog, frogs, frogs. A frog, a parrot, wow, and a rabbit. Yes, okay, what are the other pets? Oh, what's this? It's a horse, a horse. It's a hamster. Hamster or a guinea pig, a hamster. Oh, a rabbit. Yes, it's a beautiful rabbit. Oh my God. It's a snake. I don't like snakes. No me gustan las snakes. Do you like snakes? Yes, I do or no, I don't. Okay. ¿Y qué vamos a hacer con todas estas mascots? Estos son pets. O mascots, yes, mascotas, okay, pets or mascots, en realidad podemos tener encerrada una snake, yes, okay, ¿qué vamos a preguntar? Have you got, si tenés, have you got, con toda esta lista, yes, I have, o no, I haven't, no, I haven't, okay. Is it clear? Good. Well, are you ready? Have you got a cat? Yes, I have. Have you got a dog? No, I haven't. Una yes y otra no. Have you got a dog? No, I haven't. Have you got a bird? Yes, I have. Have you got a fish? No, I haven't. Have you got a frog? Yes, I have. Have you got a parrot? Yes, I have. Have you got a rabbit? No, I haven't. Have you got a horse? Yes, I have. Have you got a hamster? No, I haven't. Respondemos, eh? Come on. Have you got a snake? Yes, I have. Have you got a cat? No, I haven't. Repeat. No, I haven't. No, I haven't. Okay, good. Ahora sí, mirando a la picture. Are you ready? Good. Have you got a snake? No, I haven't. Okay? No, I haven't.
got a rabbit? Yes, I have. Repeat. Yes, I have. Yes, I have. Okay, good. Have you got a hamster? No, I haven't. Repeat. No, I haven't. Have you got a cat? No, I haven't. Repeat. No, I haven't. Have you got a dog? Yes, I have. Repeat. Yes, I have. Yes, I have. Okay. Tenemos una visitante hoy. A visit. Yes. Okay. Good. A guest. Una invitada. Have you got a horse? Yes, I have. Repeat. Yes, I have. Yes, I have. Okay. Good. Have you got... Hacemos con toda esta lista. Ready, steady, go. Atención, eh. Mira, voy a poner yes, no, yes, no, yes, no. Okay, ready, steady, go. Todos juntos. Have you got a rabbit? Dale. Have you got a rabbit? Yes, I have. Have you got a cat? No, I haven't. Have you got... Ah, me faltó parrot. Have you got a parrot? Yes, I have. Have you got a dog? Yes, I have. Have you got a dog? No, I haven't. Have you got a fish? No, I haven't. Have you got a fish? No, I haven't. Have you got a bird? Yes, I have. Repeat. Yes, I have. Con esta picture la puedes poner. Puedes poner el video otra vez y empezar a decir, sí, hacer preguntas en tu casa a alguien si tiene. Si no, te respondes vos solito. Y ahora vamos a decir, I've got a rabbit. Dale. I have a rabbit. Yo tengo y yo no tengo. I've got y I haven't got. Dale. Uh-huh. I've got. I have. I've got a. Y I haven't got. No tengo. I haven't got. E tal cosa. Dale. I've got a rabbit. I've got a rabbit. I haven't got a cat. I have a cat. I've got a parrot. A parrot. I've got a dog. I haven't got a dog. I haven't got a bird. I've got a... I haven't got a fish. I've got a bird. Y me faltó las frogs. I haven't got a frog. Okay? Bueno, en tu cuadernito de inglés lo vas a abrir ahora. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer una frase. Vas a poner la fecha, put the date, y vas a poner una frase con alguna de estas mascotas que a vos te gusten. Y vas a poner primero, I've got a rabbit. Y cualquiera de los animalitos que está acá. ¿Está claro? I've got a rabbit. I haven't got a dog. I've got a fish. I haven't got a cat. Yes, ahí te acerqué más. Yes? Okay, entonces, primera frase. I've got a rabbit. Dos, number two. I haven't got a cat. Y tercera frase. Have you got, me vas a terminar con una pregunta. Have you got a parrot? Más preguntas, tres. Have you got, esta es la pregunta, ojo, okay. Have you got a bird? Yes, I have. Have you got a frog? No, I haven't. Have you got a hamster? Yes, I have. Y después cerramos el cuadernito. Yes, ¿quedó claro? Well, so pay attention now. Yes, okay, ahora vamos a ir a las pages 62. 63 and 64 the classbook. Ya borro lo otro para que no te mezcle. Yes, 3 pages from the classbook. Atención que hay que estudiar para la clase que viene porque se viene la revisión de la unidad, de las unidades 7 y 8. Yes, ok. Bueno, rapidito vamos a las pages 62, 63 and 64. Yes, ok. Good, 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 good. Okay, 62, 63, and 64. Okay, well, so pay attention now. Put the date, ponemos la fecha en todas las páginas hasta aquí, porque hoy nos toca la story. Yes, 62, 63, 64.
Yes? Okay. Good, 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 good. 62, 63, 64. Yes? Yes? No, todavía no tenéis que estudiar, ¿eh? No, no, no me apuro, no me apuro, no me apuro, ¿eh? Ok, ya se apuró la teacher. Yes? Ok. 62, 63, and 64, ok? 62, 63, and 64. Nos queda una clase más. Yes? Right. Wait a minute. Preparamos. Read, find, and say. Vamos a repetir estas palabras y con el resaltador vamos a kite, ball, repeat, kite, ball, fish, bird, apple, mouse. Well done, okay? Good. Ahora, circle and match. Circle and match. Vamos a buscar todos estos animalitos aquí. Yes? Mouse. Duck. Duck. Rabbit. Rabbit. Cat. Cat. Dog. 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 Bird. Bird. Horse. Horse. Repetition. Mouse. Mouse. Duck. Duck. Rabbit. Rabbit. Cat. Cat. Dog. Dog. Bird. Bird. Horse. Todas estas palabritas tienen que estar subrayadas. Una vez, no subrayadas, redondeadas. Circle. Cuando hiciste todo el circle, vas a unir esos animales. ¿Yes? Vas a unir. Por ejemplo, mouse. Voy a unir con él. ¿Qué es un mouse? Un ratón. ¿Yes? Un ratón. Duck, un pato. No. Rabbit, un conejo. Cat, un gato. No. Dog, un pez. No. Bird, un pajarito. And horse, un caballo. Okay? Let's repeat. Mouse. Duck. Duck. Rabbit. Rabbit. Cat. Cat. Dog. Dog. Bird. Bird. Horse. Horse. Okay, well done. Now, listen to a story. Track 3.26. Listen and answer. Look, I've got a hamster. Do you like hamsters, Mickey? Yes. I like hamsters, but I don't like water. And I like dogs. Okay, so well done. ¿Qué te parece que es? ¿Cuál es el tema de esta clase? My pets. My pets. Entonces, ¿qué son pets? Y vas a subrayar la palabra hamster acá, ¿eh? Hamster. ¿Qué es este? Mira. Oh, qué lindo. Yes? So pay attention. Vas a poner aquí my pet.
sería mi mascota. ¿Y qué pensás que vas a hacer? Vas a escribir una frase con I've got a papá, papá, papá. Y vas a completar. I've got a dog, por ejemplo. Y vas a dibujar a tu dog. Yes, ok. Good, good, good. Wait a minute. Wait, ok. En el caso que no tengas un dog, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el caso que no tengas un dog? Vas a inventar, vas a hacer de cuenta que sí tenés un dog. ¿Está? ¿Yes o no? Yes, teacher. Yes, ok. Wait, wait, wait. Pam, 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 pam. Plan, plan, plan. Mira qué lindo mi dog. Look. I've got a dog. Vas a hacer así, obvio, vos lo vas a pintar súper bien, ¿sí? My pet, y vas a poner I've got a dog. Yo puse ese, ¿sí? Vos podés poner I've got a rabbit, I've got a bird, ¿yes? Todos los animalitos, todos los pets, ¿sí? Y si no lo tenés, ¿sí? Lo vas a inventar, le vas a poner al que quieras tenerlo, ¿está? Pero vas a escribir una frase con I've got a y cualquiera de estos pets que te presentó la teacher hoy, ¿yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Cualquiera de los pets, a horse, a rabbit, ¿yes? A cat, ¿yes? Cualquiera de estos animalitos que te presentó la teacher acá. ¿Yes? ¿Ok? A rabbit, a cat. Repeat. A rabbit, a cat, a parrot, a parrot, a cat, a dog, a dog, a frog, a frog, a dog, a dog, a fish, a fish, a bird, a bug, a bird, a bird. Yes, un pajarito. Yes. A horse. Yes. A cat. Yes, a cat and a dog. A cat and a dog. A hamster. A hamster. Te vas a dibujar vos, te puedes dibujar vos y poner my pet y pones I've got a. Y vas a cerrar abajo con una pregunta para alguien, por ejemplo, para la teacher. Have you got? Haz de cuenta que me estás haciendo a mí. Pa, 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 pa. Me vas a cerrar con una pregunta así. Have you got a rabbit? Esa es una pregunta que me... Imagínate que me estás haciendo a mí. Al lado te dibujas vos con tu dog, con tu cat. Y cerrás con have you got a... Bla, 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 bla. Yes? Okay. Well, so pay attention now. Homework. Una vez que está terminado, ¿qué hacemos? Una vez que está terminado, ¿qué hacemos? Pegamos en la carpeta. Peta, yes. Pegamos en el cuaderno de inglés, yes. Ok, no carpeta, yes. ¿Y qué vamos a hacer? Una de las tareas es repetir los animales por 5. Toda esta listita de animales vas a repetir 5 veces en tu cuaderno de inglés, la listita que está en la fotopizarra. Vamos a hacer las páginas 64, 65, 66, ya te digo, ¿sí? Yes, okay. Good. Wait a minute. Good check here. Okay. Yes, yes, yes. Good. So pay attention now. Vamos a hacer las pages 64 and 65. 64 and 65. 64 and 65. Find and trace, then read and match.
Vamos a ver, papá, 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 pa, a dónde me lleva el caminito, a qué animal, y trazamos cat, repetition, hamster, dog, y escribimos aquí, look at exercise 9, y según quién llegó a qué lugar, por ejemplo, acá me estoy viendo que llega un dog, voy a poner, I've got a dog. I've got a, un animalito, depende de dónde llegó cada uno. I've got a, an, a. ¿Ok? Después, trace, sigo la línea de puntos. A bird, a horse. Y cuento. I've got a duck and a dog. Y cuento, ¿cuántos? Yes, ¿ok? Trace, read, and number. ¿Qué número es? I've got, ¿qué persona es? ¿La one, la two o la three? Yes, is it clear? Yes, okay. I've got a bird and a horse. Busco quien tiene un bird y un horse. Read and choose and write. Yes. Apple, todo lo que puede ir en un. Yes, en una box. Todo lo que puede ir en una cage. Y todo lo que puede ir en una box of toys. Yes. Ah, no, sí, en una box, sí, en una basket, perdón, es una especie de basket. Todas las comidas van a ir aquí, o frutas, todos los animals y todos los toys aquí. Repeat, kite, apple, tortoise, ball, mouse, pear and bread, ¿ok? That is all, eso es todo. Yes, ok, well, so pay attention now. Yes, I want you to... Wait a minute. Yes, okay, que la teacher guarda esto aquí para que no se pierda. Okay. Well, so this is all. Pay attention y nos despedimos con dos preguntas que te voy a hacer. Vos me responder, yes I have, no I haven't. Three, have you got a hamster? Yes, I have. Okay. Have you got a horse? No, I haven't. Have you got a snake? Yes, I have. Have you got, a ver una para Ornella. Have you got a dog? Yes, I have or no, I haven't? Yes, I have or no, I haven't? Yes, I have. Yes, I have. Okay. Mwah. Bye bye, Junior A. See you next class, ok? Hacer las pages 64 and 65 y repetir los animalitos. Bye bye.